Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso fettuccini con fajitas de camarón. Y para eso yo voy a poner primero a cocer el fettuccini. Vamos a poner a cocinar una libra de fettuccini. Y he puesto a hervir como 4 cuartos de agua. Le puse un poquito de aceite, como una media cucharadita. Y le ponemos también como una cucharadita de sal y ponemos el fettuccini en el agua. Aquí son 16 onzas, que es una libra. Lo dejamos cocer de 11 a 13 minutos. Y mientras tanto, cortamos y preparamos los demás ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharadita de sal de ajo, una cucharadita de comino en polvo, una media cucharadita de pimienta roja, una media cucharadita de hojuelas de pimienta roja y una cucharadita de pimentón. Un pimiento rojo cortado en tiritas, un pimiento verde cortado en tiritas, una cebolla roja o morada cortada en tiritas, una taza de queso Jack rallado, una libra de camarones pelados y desvenados, un cuarto de taza de queso parmesano y una media taza de mantequilla o margarina. Ya que acabemos de cocer la pasta, la vamos a colar y le ponemos la mantequilla. Y la revolvemos bien. En la mantequilla para que no se pegue la pasta. Y la reservamos. Y mientras tanto, aquí he puesto yo un wok, o también si tienen un sartén hondo, prendemos a la cocina y le ponemos como 2 cucharadas de aceite de oliva. Y empezamos con la cebolla. Empezamos a dorar como por un minuto. Ahora le ponemos los pimientos. Y lo revolvemos. Y lo doramos hasta que los pimientos se ensuavicen. Eso tomará de 1 a 2 minutos. Y por último le voy a echar los camarones. Los dejo hasta el último porque los camarones se cocinan rápidamente. Apenas se hagan rosaditos, están listos ya y ya cocinados. Y ahora le empezamos a poner los condimentos. Empezamos con el pimentón.
el comino. La pimienta roja. Yo estoy ocupando la pimienta cayena. La sal de ajo. Esta ya tiene sal, por eso no le ponemos más sal. Lo revolvemos. Como pueden ver, ya los camarones ya se están cociendo, se están haciendo rosaditos. Y le echamos las hojuelas de pimienta roja. Le ponemos el fettuccine. Lo empezamos a revolver. Le ponemos el queso. El queso que estoy usando se llama queso Jack, pero también pueden ocupar el mozzarella, que pienso que es el que hay en todas partes. Y por último le ponemos el queso parmesano. Y bueno amigos, así ha quedado este delicioso fettuccine con fajitas de camarones. Espero que se animen a hacerlo. Buen provecho y nos vemos pronto.